Escorpión, Escorpión, estás ahí, sin antes decirle, suscríbete a mi, dale like al video, suscríbete a mi canal de YouTube, dale like. ¿Qué es lo que dice aquí abajo? Like, suscríbete, campanita. Nuevamente, like al video, suscríbete y campanita a este video. Así que vámonos con nuestros amigos del signo de Escorpión. Escorpión, ¿estás ahí o no? No hay signo de Escorpión, no hay nadie del Escorpión. A ver, los leo. Escorpión, Escorpión, a ver, leo mensaje. Sí, aquí estoy, Escorpión, aquí los estoy leyendo. Bueno, vámonos contigo, querido Escorpión. Hoy, En Cabina con Laura G, llega el único y más acertado en el mundo de las visiones, el creador de tu futuro, Ramsés Vidente. El vidente de las estrellas, aquí nomás en La Mejor FM. Ok, vámonos contigo, querido Escorpión. Ponemos el banner, Escorpión, hicieron un super chat. Super chat, Rocío Gómez, vamos a hacer oración por ti. Rocío Gómez, bien. Vámonos contigo, querido Escorpión. En general, para ti, querido Escorpión, me sale encuentra tu esencia. Encuentra tu esencia, encuéntrate a ti. Ok, Marisa Molina quiere que hagamos oración para Jorge, Ulises, Ortiz, Molina. Voy a hacer oración por el trabajo y amor. Hizo $5. Jorge, Ulises, Ortiz, Molina. Oración por ti. Ok, Escorpión, tienes que encontrar tu esencia. Tienes que encontrarte en ti. Te has perdido en situaciones de personas alrededor tuyo. Ya no sabes si eres o no eres. Ah, canijo, Escorpión. A veces, si tú quieres hacer tamales de azúcar, te dicen que hagas otros tamales. Siempre te la pasas dando y complaciendo a medio mundo, hasta tus hijos. ¿Y quién te complace a ti, querido Escorpión? Entonces, ya has pasado por situaciones que tienes que encontrarte contigo mismo. Nadie te complace, nadie te da por tu lugar, te quieren tratar mal. No, tenemos que llegar a 1,000 likes. Llevamos 500 likes en YouTube. Vamos, like, like, like. Tienes que enseñarte a ti a respetarte. Dentro de tu pareja hay intimidades que ya no te gustan o hay situaciones que ya no te llenan. Tienes que hablarlo con tu pareja. Escorpión, llegó el momento de que hables con tu pareja de algo no está bien. O dentro de tu trabajo, igual si algo no está bien. Alejandra Mejía Gaona, muchas gracias. Alejandra Mejía Gaona, voy a hacer oración por ti. Sofier, a ver, $5, wow, $5. Pero me das tu nombre con tu apellido, Sofier, para hacer oración, por favor. Escorpión, hay cosas que hasta dentro de tu trabajo ya no está dando esa química. Hay cosas que dentro del amor se ha quedado estancados. En el trabajo igual, encuéntrate a ti mismo. Oye, yo quería trabajar en esto, yo quiero hacer esto, pero sabes, tú como mi jefe me maltratas, me humillas o no me hablas bien. Si trabajas en hospitales, farmacia, algo dentista, algo blanco, te está tratando mal. Dentro de la contabilidad, si trabajas en contabilidad y bancos, también te sientes mal utilizada o mal cuando no te sacan provecho. ¿Cómo se dice cuando no te sacan provecho? A ver, chamo, díganme. O sea, ¿te sientes mal usada? No. ¿Cómo se puede decir? Mal aprovechada. No te han aprovechado al 100. Te sientes estancada, Escorpión. Pero debemos también entender que la situación está muy difícil en cuestión de la economía y que debemos aprovechar todo lo que se nos aparece o todo lo que tenemos de trabajo. A veces siente que tu jefe o tus superiores o dentro de tu trabajo son muy gandallas o abusan de ti, aprovechados. Tienes que poner también ahí alerta, porque a veces, saludos Verónica Salazar, voy a hacer oración por ti. Verónica, sientes como que te abusan de ti. Vámonos en cuestión economía para ti, querido Escorpión. Ok,
querido escorpión, a veces abusan de tu amistad o de ser tan nobles. Abusan de tan noble. Dentro del trabajo te has sentido utilizado, te has sentido engañada. A veces aprovechan de tu tranquilidad. Vas a escribir el nombre de tu jefe o tu superior en un papelito con pluma roja, lo doblas 7 veces y lo metes en una botellita con miel de abeja y agua. Eso es para que le baje de huevos o se aplaque, se tranquilice, esté más relax. Porque a veces abusan de ti, abusan que eres muy noble y abusan de que eres una persona. Trabajas tanto, te gusta trabajar, te gusta hacer todo lo que tú haces, pero a veces abusan de ti, escorpión. Y especialmente si en el amor estás casado con una persona con el que trabajas, te deja todas las broncas a ti y eso ya no te está gustando. En esta semana tendrás que ver muy bien cómo sacar adelante esas situaciones. Sin pelear, endulza a tu jefe, ponle azúcar, miel de abeja en una botellita así de chiquitita, ponle agüita, y pone, escribe el nombre de tu jefe y mételo, endulza a la persona para que le vaya bajando de webs. También pasa que a veces era tu jefe, ahora era tu mejor amiga o tu mejor amigo y desde que lo subieron es bien abusivo contigo. O que tú te subieron a ti de puesto y te llevas también con tus trabajadores que creen que contigo pueden hacer lo que quieren porque son tus amigos o no te valoran y eso aprovechan mucho de ti. Si en tu trabajo todos se van a las 3, tu jefe siempre te dice, tienes que hacer esto a última hora. Quieren romper tu límite de resistencia. No le des el gusto. Oigan, tan poquitos la llevamos acá. Hay que darle like. En TikTok vamos muy bajos, ¿eh? Muy bajos. Denle like, píquenle. No te pongas a llorar ni te sientas mal. Eres tan chingón, escorpión, que tú aguantas todo eso. Tú no te dejas caer por nadie y nunca no te dejes sentir mal, ¿ok? Prende una veladora de color amarillo de Abre Caminos esta semana para que eso pase y no te sientas tan mal, ¿ok? Va, ¿ok? Números de la suerte, el 01, el número 31, el número 02 y el número 37. Tu color es color amarillo, ¿ok? Así que ojo con eso, ponte las pilas y esta semana. Porque ya no estás en Sale el Sol. La verdad, yo veía ese programa por tus horóscopos. Por tus horóscopos y es una... bueno, ya. Vámonos en cuestión del amor. El amor para ti, querido escorpión. El amor. Para el amor para ti, querido escorpión. Muchas gracias, Victoria Hinojosa. Ya apunté tu nombre. Vamos a hacer oración por ti, $5. Si me puedes escribir tu nombre con todo y apellidos. Aquí está Victoria Hinojosa. Muchas gracias. Bueno, vámonos en cuestión. El amor para ti, querido escorpión. Apunto todo, todo apunto. Tengo un amigo que me dice, ¿cómo lo haces para apuntar todo, todo? La intuición nunca te engaña. ¿Cómo va la canción de María José? Victoria Lynn Hinojosa López. Listo. La intuición nunca te engaña. Estás conociendo a alguien o vas a conocer a alguien que es del... Así, lo vas a ver y vas a decir, tú eres el amor de mi vida. Va, si estás soltero, estarás conociendo a alguien que desde el momento que se vea, se baje de su carro, camioneta, microbús, bicicleta, mozo, lo que sea... Vas a conocer a alguien que te va a enamorar desde el simple hecho del momento que tú lo cruces la primera palabra. Te vas a enamorar de esa persona, querido escorpión. La intuición no te engaña. Te gustará cómo huele, te gustará sus manos, te gustará sus ojos, te gustará su plática. 3 horas se te harán como media hora. Llegará alguien que te hará sentir cosas muy bonitas. Llegará alguien que 3, 4, 5 horas... se te pasan como si fuera una hora. Harás cosas que no hubieras hecho por nadie. Si estás casado, escucha al amor de tu vida. Es el momento de dar el siguiente paso, de amar. Amar y querer no es lo mismo. Deja a un lado los miedos y deja que esa persona que está a tu lado te deje como amar. Pero también es el momento de que hables con la persona que no te sientes aprovechado o valorizado.
amado. Querido Escorpión, tienes que hablar con tu pareja para que decirle, esto no me está gustando. Y lo va a entender. ¿Sabes qué va a decir la otra persona? Es que como casi nunca hablamos, es como si nunca nos damos nuestro lugar. Es que yo pensaba que tú eras feliz. Había falta de comunicación. Falta de comunicación. Pero el amor verdadero llegará. Para los que están solteros, llegará una persona que hasta como vuela, sus manos, su cara, como que si ya lo habías conocido de otro tiempo. Llegará una persona, querido Escorpión, que te va a mover 100% tu vibra. Para los que están casados, esta semana estará platicando al 100 de cosas que ya no te gustaban, ¿ok? Y no se va a enojar. No se va a enojar, al contrario, van a hablar y se va a dar cuenta que algo estaba mal. Vámonos en cuestión, regresa a compatibilidad. Tu compatibilidad son con los signos de Aries, Leo y Sagitario. Aries, Leo y Sagitario es tu compatibilidad de esta semana. Regresa alguien del pasado, sí, regresa decidido, regresa arrepentido. Te mandará un mensaje, una llamada, te buscará para concretar una relación. ¿Regresa alguien del pasado? Sí. ¿Decidido a tener una relación contigo? Sí. Las letras, letra C, letra O, letra A y letra JL. Letra C, O, A, J, L. ¿Regresa alguien del pasado? Porque quiere tener una relación contigo. Se dio cuenta que sin ti no era nadie. Así que vámonos contigo, querido.